No, espera un momento, dime, primo. ¿A qué hora me la presento? Espérate, levanta. ¡Rosito! Cuéntame. Te tengo que presentar al máximo exponente del fútbol. No, no al me digas. Al más grande de todos. Tiene que ser. ¿Quién te imaginas que es? No, me lo estoy imaginando, pero Miguel, no, no te creo. ¿Es mi primo? Primo. Míralo. ¡No! Tranquilo. Primo. Rosito, dale un beso, por favor, a mi primo. Ay, nomás. No es roche. Lo que pasa es que no acostumbro traspasar bacterias a mis amistades. Permíteme tu mano, por favor. Paquete. Pero tú sabes que el peso es reglamentario. Pero, primo, un paquete para una persona chiquita. Ya, Rosito, está bien, puedes subir con tu paquete. Ya está. No hay problema. ¡Paquete! ¿Paquete? ¿Aquí llama? Mi amor, sube. Lo que pasa es que él era flaquito, pero ya después que nos casamos empezó a comer bastante y ahora es un paquete. Sí. ¿El whisky onda? No te preocupes, Rosito. Mira ese cuerpo. No me digas qué. Es mi primo. ¡Cri-cri! Es mi primo. Hazte una, por favor. Es mi primo. Quiero conocer. Te lo voy a presentar. Golpea, si quieres. ¡Primo! Te presento. También baila. También baila, pero yo no voy a bailar. No, es que sí baila. Sí. Tiene buena rumba. ¿Quién es la señorita? ¿Cómo? Primo, ¿qué pasó? Fátima. ¡Primo! ¿Segovia? ¡La chuecona! Por favor, ahí nomás. No. La elegancia ante todo. Permíteme tu mano. Dios mío, me quiero morir. ¿Sabes que se pudre en plata? Sí. Ay, pero eso no me importa. Así. Ya sabemos. Fátima, por favor. Gracias, sí, despacito, también. Estás en tu avión. Olvidado mi celular, no me lo dejaron entrar. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Fátima? ¿Qué? Que por mi seguridad personal no permito que mis aviones suban personas con su celular. Ay, no, por favor, por no, favor, comienza a hacer sus videos en vivo. Te prometo que no voy a grabar nada. Fátima, un ratito, pero... ¿Qué? Primo, ella no es así. ¿Estás seguro? Es súper buena onda. Tú me la garantizas. Bajo mi responsabilidad. Perfecto. Fátima, está bien, puedes traer tu celular. ¡Bien! ¡Celular! ¡Celular! ¡Primo! ¡Pero garantizate, primo! Es que yo no sabía, yo pensé que era su celular. ¡Gracias! Fátima, pero tú dijiste celular. ¿Pero qué tiene? No entiendo. Él es mi celular. Lo que pasa es que cuando yo quiero buscar un contacto para hacer una llamada, ya, él tiene un chip incorporado y tiene todos mis contactos. Por eso le llamo celular. No, pero no es así, pero chacona. No seas abusiva. Sí, gracias, Cricri. Te pasaste, ¿verdad? Ya me voy, chicas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!